Para los que nos acaban de sintonizar, estamos en el proyecto LesGay-Legal-Letal de Femenino Visual 04 y en unos momentos empezará el diálogo abierto y las performances con personas que nos vienen a hablar un poco sobre el matrimonio homosexual. Entonces, voy a repetirme un poco. Tenemos hoy la presencia de Mónica y Yolanda, que son dos lesbianas que han contraído matrimonio y vienen a explicarnos un poco su experiencia y cómo viven ellas esta legalidad de poder contraer matrimonio siendo dos mujeres. Después también tendremos la presencia de el presidente de Fundación Triángulo Valladolid, que nos hablará un poco de cómo se ha aceptado o no la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y después también tendremos a Reyes, que es una abogada, que nos vendrá a explicar toda la parte legal y cómo es que esta nueva ley no está realmente aceptando o incorporando las diferentes realidades que vivimos las lesbianas y que viven los homosexuales en Madrid, bueno, en España. Entonces, bueno, estamos a punto de empezar, ya hay gente aquí visitándonos, vamos a requerir la participación del público, entonces, bueno, a ver qué tal. Pues me llamo Mónica, tengo 31 años, soy maestra de educación infantil y me casé con mi pareja, ya mujer, Yolanda, el 14 de junio del año pasado, del 2008, en un pequeño pueblecito de Valladolid que se llama Piedra. Y también pues un acto de libertad, del que además yo me siento, bueno, igual que ella, muy orgullosa de haber podido ejercerlo y de haber podido compartirlo con toda la gente que nos acompañó ese día, que fue un día muy especial. Pues fue porque, lo primero, claro, porque la quiero mucho, porque la adoro. Lo segundo, porque yo creo que es importante, ya que tenemos esa posibilidad, ese derecho ahora, que reconoce una serie, que implica una serie de derechos, como el tema de los permisos en el trabajo cuando tu pareja se pone enferma, o determinadas cosas de este tipo que en el ámbito legal, si no estás casado, pues no tienes acceso a ellas. De eso creo que era una cosa muy importante. Y luego porque, bueno, pues no deja de ser un ejercicio de una libertad que no, hasta este momento no teníamos reconocido el colectivo homosexual. Que después de haberme casado me ha dejado de hablar. Bueno, como pueden estar viendo en la pantalla paralela, lo que estamos viendo detrás es el diálogo abierto con la gente y con los vídeos que tenemos pregrabados. Entonces la primera en hablar ha sido Mónica, ahora está hablando Yolanda y nos están contando cómo es que ellas han decidido casarse, por qué han decidido aceptar que esta ley es conveniente para la forma de vida en que quieren llevar y cómo han vivido pues toda esta parte de matrimonio y de poder decir que están casadas con otra mujer y que van a ir a hacer la compra con su esposa o que tienen pues una familia diferente y legalmente aceptada en España. Entonces ahora pues nos está explicando cómo se sienten y vamos a seguir escuchándola. Una idea como posibilidad así inminente, pues porque lo primero, claro, porque la quiero mucho, porque la adoro. Lo segundo, porque lo más importante, ya tenemos esta posibilidad, este derecho ahora, que reconocemos que implica una serie de derechos como el tema de... Bueno, pues como sabéis, estamos hoy haciendo aquí un diálogo abierto de todos nosotros para hablar de una faceta del matrimonio homosexual. Como sabéis, pues es un derecho que hemos adquirido recientemente y que nos iguala pues al resto de parejas heterosexuales que durante toda su vida pues han podido disfrutar de hacer visible su amor a través de un acto público como es el matrimonio. Bueno, pues muchos de vosotros diréis, bueno, pues a mí, aunque me hayan dado ese derecho, pues no me parece bien ejercerlo, porque creo que es una cosa, bueno, pues que dentro de lo que cabe, pues es una atadura legal que no se puede disolver sino a través de otro acto legal, como puede ser el divorcio, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que aún existiendo el derecho, o sea, el derecho tiene que existir para que le ejerzas o para que no le ejerzas. Eso ya es tu libertad personal. Entonces, bueno, pues si quieres comprometerte de una manera determinada con una persona, pues tienes que tener esa capacidad de poder acceder a este derecho. Antes no era así, y ahora, bueno, pues podemos disfrutar de ello, y por eso pues nosotros, digamos que dimos este paso más formal dentro de nuestra relación, que a la vez que hacer público delante del resto de la sociedad el hecho de ser pareja, pues también nos permite gozar de unos derechos determinados que dado que no hay ninguna ley de parejas de hecho en el estatal y ese tipo de cosas que se valen en las comunidades autónomas, pues no podrían ser determinados derechos si no se aprueba esta vía legal. Por lo tanto, bueno, pues desde el principio es una declaración de amor ante la sociedad, una celebración con los amigos, con la gente que tenemos más cercana de nuestro país. Desde nuestro punto de vista es mucho más progresista la ley que presentamos nosotros en su momento al Congreso de los Diputados, que es la Ley de Igualdad Jurídica de Parejas de Hecho, que incluía también la reforma para la ley de adopción entre personas del mismo sexo, y que, bueno, pues a nivel nacional ha quedado paralizada y es un contencioso administrativo que todavía tenemos en la agenda. Las lesbianas ahora lo que tenemos que reivindicar es salir del armario y ser visibles. Entonces, la política que está llevando ahora nuestro colectivo pues es una política de visibilidad lésbica, y por eso el 30 de mayo de este año tenemos una marcha desde el Plaza de Callao a Puerta del Sol por la visibilidad lésbica. Aquí de nuevo estamos con Johanna. ¿Tú estás casada? No. ¿Te casarías? Pues no lo sé todavía, pero en los medios de comunicación que yo conozco no se escucha a menudo hablar o las opiniones de los homosexuales. Pero creo que es algo muy bueno que todavía no existe en mi país, y que es un debate en Francia, y mucha gente, incluso algunos homosexuales, están en contra de esa idea en Francia. Creo que no muchos, pero bueno, la sociedad está dividida y es una opción que los homosexuales deberían tener tal como la tienen los heterosexuales, ¿no? De nuevo aquí con Araceli. Bueno, la primera pregunta va a ser, ¿estás casada? No. ¿Te casarías? No. ¿Ni como reivindicación social? No, pero por una cuestión simple, ¿no? Yo creo que me parece bien la ley del matrimonio, porque yo creo que la gente tiene que tener la libertad de escoger si se quiere casar o no. Yo nunca he pensado en casarme, porque soy una persona muy independiente y libre, tú me conoces, pero no porque no esté de acuerdo con que la gente tenga la libertad de hacer lo que quiera, ¿sabes? O sea, yo creo que es lo más importante, ¿no? La posibilidad de poder casarte. Estoy de acuerdo. ¿Y tú piensas que repetir el modelo de familia heterosexual a lo mejor nos iría mejor creando otros modelos? Yo creo que ya somos otro modelo, o sea, no estamos creando nada, o sea, independientemente de lo que sea, yo creo que lo que le puedes ofrecer tú, sobre todo como mujer, ¿no?, a tus hijas, hijos o lo que venga, es algo distinto, porque el enfoque de la vida es distinto por la misma historia vital, ¿no?, por el sufrimiento que has tenido que pasar y por todas las contradicciones, ¿no? Hay que tener mucha valentía, creo yo, para ser lesbiana y asumirse como tal, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué sientes tú, más que qué piensas, qué sientes cuando ves qué opina la Iglesia, qué opinan los políticos, que todo el mundo opina sobre lo que deben o no deben hacer los homosexuales, y si se casan no se debe llamar matrimonio, se debe llamar de todo eso? ¿Qué te hace sentir a ti? Pues mira, yo a toda la gente esta que es muy creyente, que cree en Dios y tal, yo le aplicaría una enseñanza de Jesucristo que dice, ¿no?, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Vamos a ver si alguien de ellos esté libre de pecados o no tiene cuentas con su Dios, ¿no?, que al fin y al cabo es su Dios. O sea, que ellos respeten las historias que su Dios entre comillas les ha dicho, porque yo creo que Dios no habló con nadie y no creo que si existe un Dios pueda decir que uno de sus hijos son mejores que otros, ¿no? Eso me parece impresionante, ¿no? Muy bien. ¿Y te parece importante eventos así para la visibilidad de las mujeres lesbianas? Yo creo que sí, porque mira, hay una cosa muy curiosa que a través de toda la historia siempre se ha perseguido a los homosexuales masculinos porque han sido más visibles. Las mujeres parece que no tenemos sexualidad alguna y entonces con lo cual tenemos que hacernos visibles. Yo creo que es algo muy importante, ¿no? Para que las que vengan sepan que eso existe, que no le pasa nada malo, que amar, según los cristianos, es lo mejor que te puede pasar. No dice que ames a quien, no, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo puede ser una mujer, un hombre, ¿no? Tu compañero lo eliges tú desde tu emoción y tus sentimientos, ¿no? Claro, prójimo. Muy bien, Araceli, pues muchas gracias. Vamos a seguir viendo lo que ocurre por aquí, ¿vale? Acompáñame por aquí, gracias. Bueno, me llamo José Luis y soy presidente de la Fundación Triángulo de Valladolid. Poco antes de que entrase en vigor la ley de matrimonio, el alcalde de Valladolid hizo unas declaraciones muy sorprendentes en el sentido de que él no iba a casar a ninguna pareja homosexual y además no iba a permitir a ningún concejal que los casase. Esto fue una bomba, salimos incluso en los telediarios, porque resultaba muy sorprendente que un funcionario público, un alto funcionario público que ha jurado cumplir y hacer cumplir la ley, pues alegue objeción de conciencia. Antes de que entrase en vigor la ley de matrimonio, el alcalde de Valladolid hizo unas declaraciones muy sorprendentes en el sentido de que él no iba a casar a ninguna pareja homosexual y además no iba a permitir a ningún concejal que los casase. Bueno, buenas tardes. Esta fue la pequeña peripecia de nuestro lamentable alcalde. Al final quedó todo una payasada. Pero yo creo que la anécdota es significativa porque da cuenta de los elementos reaccionarios que todavía siguen existiendo en nuestra sociedad. Es decir, no lo pueden soportar que las personas gays, lesbianas, tengamos unos derechos civiles que hemos estado reclamando durante muchos años. Yo muchas veces digo que si mañana a los heterosexuales les prohibieran casarse, aquí habría una revolución. Nosotros hemos estado muchos siglos y mucho tiempo sin poder hacerlo con la excusa de que nuestra forma de amar era anómala o distinta, y nuestra forma de amar es la misma que la de cualquier ser humano. A nosotros no venimos de Marte. Entonces, unas personas heterosexuales pueden firmar un contrato civil que les da unas ventajas porque unas personas del mismo sexo no tienen derecho a firmar ese mismo contrato civil. Estamos hablando de matrimonio civil, que para mí es el único que existe. Es decir, el matrimonio es civil por declaración. El matrimonio por la iglesia igual existe que llamarle de otra forma, pero el matrimonio es civil y es un contrato que hemos creado los seres humanos. Entonces, bueno, este episodio de la alcaldía de Valladolid quedó en eso en unos días en los periódicos y al final, lógicamente, ha tenido que pasar por el aro porque vivimos en una democracia y hay que respetar la manera de ser. Nuestras sociedades van avanzando, se van planteando nuevas cuestiones éticas, nuevas cuestiones sociales y, lógicamente, al avanzar nuestra sociedad, la legislación tiene que avanzar junto con ella. Que no hay una declaración papal definitiva tampoco, es la paradoja, en contra de la homosexualidad, en contra de la matrimonio. Me refiero a una declaración definitiva por parte del Papa. Y esto es porque en el fondo también trata el tema con muchísima cautela, al punto de que la teología moral considera que es más grave que un heterosexual que incumpla el celibato antes del matrimonio que un homosexual. Lo dice porque el heterosexual tiene acceso al matrimonio. ¿De acuerdo? Que la Administración de Justicia debe de estar preparada para aplicar cualquier ley que se apruebe democráticamente en el Parlamento o por el Poder Ejecutivo y forme parte de nuestro ordenamiento jurídico. Hacer una diferenciación con respecto a esta ley sería totalmente discriminatorio por parte de la Administración de Justicia, es decir, jueces y tribunales. Pero lo positivo que podemos decir de esta cuestión es que es la propia Administración de Justicia la que ha juzgado y la que ha suspendido de empleo y sueldo a este juez por dilatar de forma maliciosa y de forma indebida la adopción de un menor a una pareja de lesbianas. O podemos decir que la Asociación de Jueces para la Democracia defiende la ley del matrimonio homosexual, defiende su aplicación y entiende que no cabe la objeción de conciencia en este momento con respecto al matrimonio, homosexual. En cuanto a las distintas, a la respuesta que dan las comunidades autónomas retrasando expedientes de adopción, incluso alargando la celebración de bodas homosexuales con negativas a la celebración de las mismas, principalmente por partidos lógicamente conservadores, pues lo que puedo decir es que aquí estamos ante una oposición a la ley del matrimonio homosexual, pero no ante una objeción de conciencia. Pretenden engañar a la sociedad apelando al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. Pero lo que hay es un interés político, es un interés de mantener a sus votantes, mayoritariamente conservadores, y es en esta línea en la que responden. LesGay, legal, letal y tal. Italia, sandalia, Sandra, 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 amo a Sandra. Amos anda, amos anda. Matrimonio, no lo llames matrimonio. Matrimonio, matrimono, matrimonio, martirio, no me río, no me río. Matrimonio, legal, letal y tal. Legal, legal, letal y tal. Italia. Sandalia, Chanda, Sandra, 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 amo a Sandra, amo Sandra, amo Sandra, matrimonio, no lo llames matrimonio, 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 Martín o no, martirio, no me río, no me río. Matrimonio, legal, letal y tal. Claro, el momento es muy examinar los conceptos de la ley. Bueno, entonces hay varias opiniones al respecto. La Iglesia Católica tampoco es monolítica en cuanto a estos temas. Normalmente oímos la opinión de la jerarquía, pero dentro de la Iglesia pues hay Bueno, vamos a explicar un poco sobre los diálogos que hemos tenido en el diálogo abierto y discusión. Uno de ellos han estado hablando sobre la objeción de conciencia a la que se acogen varios jueces para no casar homosexuales, gays y lesbianas. Esto nace originalmente cuando, por ejemplo, los chicos tenían que hacer el servicio militar, hacían objeción de conciencia para no ir a la guerra o al servicio porque eran pacifistas, y entonces se acogían a ciertos servicios sociales que podían hacer en la comunidad. Ahora esto se ha puesto de moda, básicamente, y hay varias personas que se acogen a la objeción de conciencia. Una puede ser el aborto, que las mujeres actualmente podemos abortar bajo ciertas circunstancias, y hay algunos médicos que se acogen a la objeción de conciencia. Otra, como vemos en este caso, es los jueces se acogen a la objeción de conciencia para no casar a dos mujeres o dos hombres que tienen el deseo de casarse y que legalmente pueden hacerlo. Entonces, bueno, ha suscitado una gran polémica. El alcalde de Valladolid se acogió a la objeción de conciencia para no casar a una pareja de homosexuales y, bueno, pues obviamente suscitó una polémica enorme, salió en diferentes medios de comunicación y, bueno, esto no lo pueden hacer claramente. Este es un derecho que hemos adquirido mediante una lucha fuerte y larga, y finalmente podemos tener el derecho a casarnos con una mujer o con un hombre, siendo mujeres y hombres, y bueno, claramente no lo pueden hacer. Este ha sido uno de los temas que hemos tratado aquí en el diálogo abierto en el espacio del Matadero. Femenino Visual 4. A mí me alegra mucho, me parece maravilloso que los homosexuales nos podamos casar. Yo me encantará cuando en este momento, desgraciadamente, no me ha ido bien mi pareja a nivel personal y no puedo disfrutarlo como querría, pero me encanta que exista la opción, realmente, me parece genial. Me parece tremendo, sobre todo no entiendo muy bien la iglesia, que teóricamente es un componente espiritual muy fuerte, y que yo, en principio, vengo de una tradición muy católica. En mi familia a la iglesia se la respeta, se la valora, y yo desde muy pequeña lo respetaba. No entiendo muy bien ese dolor tan tremendo que genera, ese rechazo, ese miedo extraño a la homosexualidad. No sé dónde viene, o sea, me gustaría entender qué es lo que hay de ancestral de ahí para generar ese rechazo, cuando hay cosas tremendamente dolorosas en la vida, que no es ser homosexual, que puedes realmente luchar, siendo desde el mundo espiritual, desde la iglesia, podría dedicar su energía a, no sé, al odio entre los seres humanos, al rechazo, en fin, no lo sé. Que se casan menos mujeres lesbianas que parejas gays, ¿por qué crees tú que es eso? Yo también, yo creo, cuando lo ha dicho me ha causado sorpresa y lo he estado pensando yo en mí misma, no estoy segura, la verdad. Yo creo que puede ser verdad lo que dice de la visibilidad, que las mujeres se nos ve menos y que no nos gusta tanto como los hombres, no se nos ve ni en Chueca, ni en las calles. Lo he escuchado mucho en mi trabajo, por ejemplo, amigas, o sea, compañeros míos de trabajo heterosexuales normales dicen, pues vamos a la Chueca y siempre vemos chicos gays, pero chicas no nos damos cuenta. O sea, yo creo que el mundo femenino es verdad que se ve menos, que se percibe menos. No sé si la gente se casa menos porque le da un tipo de miedo o no quiere hacerse notar, o simplemente cuesta entender esta nueva... No sé, honestamente no lo sé. Que el mundo homosexual, en el fondo, aburre y cansa. Por un lado está como de moda y aburre y cansa un poco porque también tiene un toque como fashion y hay una mezcla. Hay una parte del mundo homosexual que ahora está aceptado y que cansa un poco porque parece que hay que se ha puesto excesivamente de moda. Y hay una parte profunda que todavía debería resolverse, que es que todavía no se acepta todo de una manera tranquila y estable. Entonces, por un lado, esa reivindicación tiene una parte que cansa porque no estamos en un momento de reivindicación política, porque se han conseguido muchas cosas. Entonces, las reivindicaciones políticas de alguna manera a mí me cansan. ¿Entendéis? Estamos en un momento de ocio, estamos tranquilos, no pasa nada. Pero por otro lado hay una parte profunda que todavía no está todo bien, todo lo que debe estar. Bueno, me parece que era algo fundamental, ¿no? Es un reconocimiento a un derecho que tenemos todos y me parece que es fundamental, que era algo absolutamente necesario, vamos. Estoy convencida de ello, que me parece que además los avances tienen que ir cada vez más, hasta que llegue un momento que no haya ninguna diferencia, porque considero que no tiene por qué haber ninguna diferencia. Pues fíjate que hace muy poco, cuando le dije que íbamos a venir, pues me dijo, me lo preguntó, me dijo, bueno mamá, si yo te dijese que soy lesbiana y que me voy a casar con una chica, y le diría, pues hija mía, yo sería feliz, digo, porque si tú eres feliz, yo soy feliz, o sea, yo no, en ningún momento voy a preguntarte a quién quieres o con quién quieres formar pareja, o sea, a mí me parece, y me dice, ¿me lo dices de verdad? Y te digo, te lo digo de corazón, ¿no? Yo quiero que seas una buena persona, que seas feliz con tu pareja y que la persona que esté contigo te quiera, pero por supuesto, que sea de tu mismo sexo o que sea de otro, es una cosa que por supuesto tienes que decidir tú y que yo por supuesto voy a respetar, ¿no? Qué bueno. Pues mira, ya ha valido para algo este evento, no solo informativo y de visibilidad. Otra pregunta, ¿tú qué sientes cuando ves que Rocío Varela, que los políticos, que todo el mundo opina sobre los derechos de las lesbianas y de los gays? Hombre, yo hay algunas declaraciones que la verdad me resultan indignantes, ¿no? Entonces, el controlar un poco la ira que te produce eso, pues la verdad es que tenemos que hacer un alarde, ¿no?, de control, ¿no?, para no ponernos a su altura. A mí me parece que hay declaraciones que son insostenibles y me parece que es una labor social general de toda la sociedad de impedir que estas declaraciones vayan a más, ¿no? O sea, yo creo que la contundencia de nuestras, en fin, del derecho que nos asiste, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene los mismos derechos y que con manifestaciones de estas parece que se quieren vulnerar esos derechos que tenemos todos, ¿no? Me parece que no debemos cejar en el empeño de manifestarnos y decir que no vamos a consentir que haya gente que decida cómo tenemos que vivir o de qué manera tenemos que vivir, ¿no? Sí, claro, quiero decir que esto no es una cuestión, yo creo, de lesbianas o del colectivo homosexual, ¿no? Yo creo que vamos, es una cuestión de todos, ¿no? O sea, creo que todos nos debemos sentir identificados y todos, es como si hay una reivindicación social, cualquier reivindicación social cuando se están vulnerando derechos, yo creo, o que hay un riesgo de que esos derechos se vean afectados, yo creo que todos debemos estar ahí, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver el que tengas una opción u otra sexual, ¿no? Yo creo que, en fin, ha sido muy gratificante, ¿no? Algunas manifestaciones de unas chicas que se han casado, ¿no? Y de lo bien que les ha ido y que no han sufrido ningún tipo de discriminación, ¿no? Yo me siento muy orgullosa, ¿no? De que eso ocurra, ¿no? Y que vaya ocurriendo cada vez más en nuestro país, ¿no? Y que eso no sea un motivo para que esas personas sean señaladas con el dedo o que les hagan la vida imposible, ¿no? La verdad es que con mis padres tuve una suerte inmensa porque hubo una aceptación total desde el principio de la relación de Yolanda y yo y bueno, mi madre fue la madrina. Como otra novia cualquiera me compraron el traje, la ropa, el ramo de flores y un centro de flores muy bonito que también llevamos al ayuntamiento. Y mis padres pues con ilusión, con mucha ilusión, y mi madre pues por ejemplo quiso que el centro de flores pues fuera a la tumba de mi abuelo. Pudimos casarnos en un sitio fuera de Valladolid, que es la ciudad donde vivimos y donde además hemos nacido las dos, o sea que hubiera sido una cosa bonita pues casarte en tu ciudad, pues porque, pero bueno, no pudo ser así porque bueno pues en Valladolid hay en ese momento y ahora hay un alcalde que se opone un poco al tema de las bodas homosexuales, que en su momento se puso en contra de que se aprobara esta ley y que bueno pues no es agradable que alguien que tiene esa opinión, aunque al final tenga que claudicar porque es una ley y la tiene que cumplir como funcionario público que es, pues no es agradable que una persona que no cree en eso te esté casando y te esté diciendo que seas muy feliz cuando él no creo que nos desee esa felicidad. La ceremonia fue muy bonita, el alcalde nos dio libertad absoluta para organizarla y entonces decidimos que aparte de leer el código, vamos, los artículos que tenéis, que son 10 minutos, pues dijimos que se vinieran 4 personas y la boda se convirtió en una hora y media, más larga que una de pizca, vamos. Y bueno, pues haya salido una persona hablando y se vinieron otras 3, luego Yolanda hizo un pequeño discurso y yo pues canté o intenté cantar una canción con la guitarra. Entonces pues fue un día muy bonito porque además el alcalde era la primera boda homosexual que celebraba, tenía muchas ganas, mucha ilusión, así se notó porque pegó un discurso bien, o sea bien, pero vamos, que estaba como muy a gusto entre nosotros y nos contó un cuento de Jorge Butari y bueno pues era como muy sentido, era muy coloquial así como nosotros. por quebradillos, pero nos cogimos unas alianzas de acero muy sencillitas. Hicimos pues el rito de los anillos, su hermano y mi madre fueron los padrinos, los testigos. Y bueno, pues nuestros amigos, algunos de los cuales están por aquí, nos hicieron una pancarta gigantesca y pusieron la bandera gay ahí en la plaza del pueblo. Los lugareños miraban como, madre, ¿qué es eso? Porque era la primera pareja homosexual que se casaba en un pueblo de 70 habitantes. Nos forraron el autobús con pancartas y con la bandera, pues un día muy, sobre todo muy cantoso, porque la boda fue muy pequeñita, fuimos 50 personas solamente. Y bueno, pues fue en un pueblo y contratamos un autobús, y el autobús iba formado con la bandera gay, y yo creo que se enteró con la provincia de Valladolid de lo que era, pero... es lo que creo que hemos comentado antes, de que seguimos siendo ciudadanos de segunda, que unas leyes que creemos que son muy elementales, como es la ley, o sea, el derecho al matrimonio, el hecho de que haya todavía personas que no quieran concederlas, pues resulta en principio un poco frustrante, porque yo, por ejemplo, me imagino qué pasaría mañana si se les prohibiera casarse a los heterosexuales. Aquí habría una revolución, ¿no? Durante la transición, los primeros años de la transición, la lucha fue por la despenalización de la homosexualidad. Poco a poco, una vez conseguida y asegurada la despenalización, nos fuimos dando cuenta de que teníamos que trabajar por políticas de igualdad. El colectivo apuesta por algo en principio muy audaz y muy valiente, que es el reconocimiento del matrimonio con los mismos derechos que los homosexuales, perdón, que las parejas heterosexuales. La apuesta salió bastante bien, porque yo creo que la izquierda se comprometió bastante con nosotros. Recordemos que era durante la legislatura de José María Aznar, y yo creo que la izquierda, bueno, pues también viendo un poco el rédito electoral que esto podía dar, apostó por esa fórmula tan audaz de que el matrimonio, pues, el homosexual tuviera exactamente los mismos derechos que el matrimonio heterosexual. Y así estamos. Afortunadamente, el Parlamento de este país pues ha aprobado esa ley que nosotros pensábamos que era muy importante también, porque llegamos a la conclusión de que para que exista una verdadera igualdad no puede haber diferencias en los términos de derecho, que es la trampa que nos pedía con el PP, cuando decía, bueno, vale, que se casen, pero que no se llame matrimonio, que se llame de otra forma. Ellos querían marcar esa diferencia en los términos de derecho. Y yo creo que desde el punto de vista jurídico esto supone la auténtica igualdad. Y luego esto va arrastrando otro tipo de igualdades, como la igualdad social. Cuando la gente empieza a ver que algo es legal, lo empieza a considerar como normal. El tema que se va a tratar sobre la objeción de conciencia del matrimonio homosexual, cabe decir que no está previsto en la Constitución española ninguna regulación al respecto, a salvo en relación al servicio militar y siempre que se desarrollase mediante una ley. La objeción de conciencia tampoco hay una sentencia ni hay doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Tampoco hay un desarrollo legislativo y tampoco la ley del matrimonio homosexual dispone de la cláusula de conciencia, con lo cual, en principio, la objeción de conciencia en materia del matrimonio homosexual tiene vacío legislativo. También redactor de la Constitución Española, don Gregorio Pérez Barba, señala claramente que no se admite en el matrimonio homosexual la objeción de conciencia. De tal forma que si un juez dictase una auto judicial o una sentencia en la que no autoriza sin causa un matrimonio homosexual sin causa alguna, como podría ser causa para un matrimonio heterosexual, cometería un delito de prevaricación. El alcalde que se niegue a celebrar una boda gay, o bien induzca a todos los concejales o les obligue a que no celebren bodas gay, podría incurrir en un delito también de prevaricación administrativa. Lo cierto es que una de las cosas que subyace en esta negativa a que se llame matrimonio es que denominando de otra manera estas uniones con los mismos derechos y las mismas obligaciones que los matrimonios heterosexuales, a la larga lo cierto es que supondría una merma o bien una modificación de los derechos y libertades de las parejas homosexuales. Que el matrimonio es falso que sea una palabra sagrada. El matrimonio, desde el punto de vista jurídico, tiene su origen en Roma, en la época clásica, como un contrato civil, jamás introduciendo ningún elemento religioso. Hace no muchos días la Iglesia Católica dice que con la introducción de la palabra matrimonio en las uniones de homosexuales se está subvirtiendo el término de matrimonio. Desde mi punto de vista, si alguien ha subvertido el término, ha sido la propia Iglesia Católica, que toma ese contrato civil de los romanos y lo convierte en un sacramento. No obstante, y a pesar de todo eso, la existencia del matrimonio homosexual, desde luego, no pone en peligro el matrimonio sacramental. No, pues, con respecto a lo último, a la palabra matrimonio, una de las razones también por las que la oposición no quería que apareciera la legislatura, y no es que estuvieran hablando del texto de los ángeles, es porque esto suponía redefinir la institución del matrimonio, es decir, el concepto, y el concepto de familia. Es decir, el concepto de familia, tanto por las organizaciones conservadoras, por la jerarquía eclesiástica, es un concepto patriarcal, es un concepto autoritario, es un concepto sexual, y con la inclusión de la palabra matrimonio se redefinía para que fuera un concepto laico. Entonces, no tenemos que olvidar que estamos en un estado aconfesional, con una sociedad laica, y redefinirlo de una forma también más democrática, más progresista, más tolerante. Esta sería una de las razones por las que tampoco querían, se negaban un poco que apareciera la palabra matrimonio. Pero desde el punto de vista jurídico, de manera muy sencilla, el signo de diferenciación que querían marcar, lo que hacía era, de una forma muy ágil, la oposición, de una forma muy ágil, mediante un proceso legislativo, por eso tienen asesores jurídicos, también muy sutil, pero muy poco transparente, con ese signo de diferenciación, llamándolo unión civil, que era una figura jurídica que parece que querían haber absorbido, lo que hacían era, en el futuro, tener abiertas las puertas para poder menguar derechos. Que hemos introducido un elemento diferencial, podemos modificar derechos, anular derechos, ampliar derechos, teniendo en cuenta que no es una ley orgánica, no necesita mayoría absoluta para su modificación, es decir, que el gobierno de turno puede entrar y puede, bueno, debe ser un contexto político y social conveniente, pero puede, realmente lo puede modificar. La palabra matrimonio ha sufrido evoluciones desde hace 30 años, 50 años, 100 años y 200 años, en función de la realidad social. Y lo que no es de recibo es que la sociedad española ni la de ningún país se esclavice en cuanto a etimología, porque una palabra se pueden introducir acepciones, incluso oposiciones a la misma palabra, y se mantiene la palabra. Por ejemplo, es un ejemplo. La patria potestad desde Roma la ha tenido solamente el hombre. Ahora es pescable de la mujer, no se llama patria potestad. Continúa llamándose patria potestad. La palabra ciudadano no tiene absolutamente nada que ver del ciudadano del derecho romano, porque nace ahí, nace en Roma, que eran los que no eran extranjeros, con lo que hoy consideramos el ciudadano, por ejemplo, del Estado español. Es decir, a un peruano también se considera ciudadano. No hablo de legalidades ni nada. Y ya por terminar solo con la objeción de conciencia, deciros que la objeción de conciencia no solo no cabe, sino que a mi modo de ver no va a caber nunca, porque si partimos de lo que es el concepto, la objeción de conciencia es, vamos a ver, es un conflicto personal del individuo solo él consigo mismo, basado en principios morales, nunca políticos ni religiosos. No lo confundamos con la libertad de expresión. Es decir, son principios morales que le obligan a él a tener una conducta determinada conforme a los principios morales. De tal manera que, como están en contradicción con el contenido de esta ley, por razones públicas solicita estar exento del cumplimiento, con la consiguiente contraprestación, que será una prestación social, que serán sanciones, que serán no sanciones, bueno, indemnizaciones económicas. Ahí tiene que haber una contraprestación. ¿Por qué? Para demostrarse, para poder probar la seriedad de la objeción de conciencia. Entonces, cuando digo lo de la desobediencia civil, la objeción de conciencia no puede ser un sistema para poder desobedecer cualquier ley cuando no nos guste, cuando no le guste el partido de turno, cuando no le guste al alcalde, cuando no esté conforme con ella, porque la ley, según la Constitución española, se ha de obedecer, pero porque nos obliga a acatar el ordenamiento jurídico, a los poderes públicos, al alcalde de Valladolid primero y al resto de los ciudadanos. No me quiero enrollar más. Gracias por acompañarme. ¿Y qué piensas del matrimonio? Pues un poco lo que han dicho, que es que es algo a lo que puede decir sí o no, que a lo mejor yo la principal motivación que pueda por la que pueda solicitarlo, por la que querría entrar dentro de esa institución, que la verdad es que no me motiva mucho por tema de papeleo y de documentación, pero pienso que deberíamos montar la sociedad de otra manera para que no se pierda este tipo de contratos casi a muerte o raros, extraños, ¿no? Artificiales, con la gente, ¿no? Que montarlo de otra manera para que no tengamos que hacer este tipo de actos y de... que la verdad es que hay mucha gente que no se siente motivada para hacerlo. Ahí en la mesa se ha dicho que se casan muchas menos parejas de lesbianas que de gays. ¿Por qué crees tú que es eso? Pues bueno, me suena que somos más cómodas, que es mucho más fácil estar dentro del armario, yo creo, las mujeres. Sobre todo, vamos, la verdad es que y no es solo el dato del tema de los matrimonios, si lo piensas, revistas, empresas, discotecas, páginas web, de todo, hay muchísimo. Los chicos se han movido muchísimo más que las chicas, y en eso la verdad es que habría que hacer un llamamiento para que las chicas nos movamos más. Y yo le estaba dando vueltas mientras estábamos ahí sentadas, también es una cuestión, no solo para las chicas, también para los chicos, de privacidad, ¿no? Cuando quieres movilizarte, cuando quieres expresar tu opinión, o simplemente ser natural, ya te están sacando un poco de tu intimidad, ¿no? De tu privacidad. Y es algo que tenemos que quedar de momento, porque realmente la sociedad como está es un poco como pasa con el feminismo y con lo que se dice de la privacidad es política, no, lo personal es político, ¿no? Que se comentaba que no se comentaba, por ejemplo, el tema del maltrato de la mujer porque se pensaba que era algo privado. Pues pasa un poco parecido con esto, ¿no? Se piensa que las relaciones son algo privado y la gente a lo mejor no lo quiere comentar tanto, no sé, pienso. Hombre, me parece bien en cuanto a que son experiencias y vivencias personales, pero quizás he encontrado una falta de cuestionamiento o poco cuestionamiento hacia la figura del matrimonio en sí, ¿no? Que bueno, históricamente proviene de donde proviene y que bueno, por parte de las instituciones se está fomentando el matrimonio con respecto a otro tipo de uniones, ¿no? Pues bueno, con beneficios fiscales, con beneficios en cuanto a la herencia, y bueno, un poco siguiendo la misma línea del sistema en el que vivimos, ¿no? Que es un poco el sistema pues capitalista, ¿no? Que el matrimonio sería un buen ejemplo de ese sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido pienso que podemos hacer como, no sé, una especie de símil de, bueno, pues los homosexuales, los gays, las lesbianas, bueno, pues os podéis casar. También es como una especie de normalización hacia el sistema, ¿no? Hacia el sistema, bueno, capitalista y heteropatriarcal en el que vivimos, ¿no? Es decir, bueno, admitimos que sois gays, que sois lesbianas y os dejamos la oportunidad de casaros para normalizaros también, ¿no? Y frente a eso, pues bueno, quizás otro montón de uniones que se puedan dar desaparecen, ¿no? Y solo se fomenta esa figura que no cuestiona el sistema en el que vivimos en absoluto. Hola, estamos ahora con Johanna. ¿De dónde eres, Johanna? Soy portuguesa, pero llevo ya 5 años en Madrid. ¿Y qué piensas, por ejemplo, que es una de las cosas que ha salido en la mesa? ¿O por qué crees tú que es que las mujeres lesbianas se casan menos que los gays? Bueno, lo que yo veo es que en general hay menos visibilidad de las mujeres que de los hombres gays. La verdad... Puede ser porque de verdad somos menos las lesbianas o... Hola, estamos aquí con Zoe, que nos va a contar un poco sobre el espacio del Matadero y sobre Intermediae. ¿Qué es el Matadero? El Matadero es un espacio del área de las artes. Y Intermediae, que es donde estamos, es uno de los espacios que bueno, se nutre pues en gran parte de proyectos provenientes de la convocatoria de ayudas a la creación. Entonces, en esta convocatoria los proyectos, además de pedir un presupuesto, pueden contar con un espacio, que es lo que está haciendo este año Femenino Visual. Hola, estamos con Ángela. Ángela, ¿estás casada? No. ¿Y qué piensas del matrimonio entre lesbianas? Pienso del matrimonio en general, que es una cosa que habría que eliminar por completo, porque no es lógico ni razonable que el estado afectivo de dos personas le dé derecho sobre otras personas que tienen otros estados afectivos, pero me parece que era necesario que nos pudiéramos casar para que luego ya dejemos de casarnos todos. Entonces, me parece bien el paso desde lo político y lo social, pero una vez que ya lo hemos dado, creo que es el momento de abolir todos los matrimonios. Sí, para mí todo lo privado es político y creo que hay que ejercer la visibilidad como un acto político. No estoy para nada de acuerdo con la gente que dice nadie tiene por qué saber con quién me acuesto, porque al revés, hay que decirlo, gritarlo y hacer posible llevar una pancarta. Ya ha terminado el diálogo con las 4 personas que vinieron a visitarnos. La parte final fue un poco de preguntas del público y una bastante interesante sobre si sentían que estaban imitando un modelo heterosexual de familia al haber contraído matrimonio. Ellas nos han dicho que no, que es puramente legal para adquirir algunos derechos que tienen. Para temas fiscales, por ejemplo, resulta bastante fácil estar casada y, bueno, cada quien decide si contrae matrimonio o no, pero lo importante de esto es que tenemos el derecho a contraer matrimonio siendo lesbianas o siendo gays homosexuales. Ahora, estamos presentando también las performances. Pues nada, los dejo con las performances. Matrimonio. No lo llames matrimonio. Lo llames. Legal, letal. Legal y tal. Legal, legal, letal. Legal, matrimonio. Legal, no lo llames matrimonio. Italia. Sandalia. Sandra. Amo Sandra. Amo Ananda. Sandra. No lo llames Sandra. Legal. Amo Sandra. Letal. Amo Sandra. Amo a Sandra. Amo a Sandra. Amo a Sandra. Amo Sandra. Matrimonio. Santa, matrimonio. Mono. No le llames matrimonio. 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 Martirio. Ono. Martirio. Me río. Matrimonio. No. Martín. Ono. No. No le llames matrimonio. No me río. LesGay. Legal. Letal. Y tal. Legal. Letal. Sandra. Y tal. Sandra. Sandra. No lo llames matrimonio. Matrimonio. No lo llames matrimonio. Partido. Martillo. Letal y tal. Amo a Sandra. Amo a Sandra. Amo Sandra. Amo Sandra. Amo Sandra. Matrimonio. Martirio. No me digas. Legal. Letal. Letal. Y tal. Y tal. Italia. Matrimonio. Sandalia. No lo llames matrimonio. Sandra. Martirio. Sandalia. Sandalia. Sandra. Amo a Sandra. Amo a Sandra. No lo llames matrimonio.